si estaban preocupados de que la versión de Mass Effect 2 en PlayStation 3 fuera más corta o con menos detalles, esténse tranquilos. Ya que el disco de PlayStation 3 viene con todo el contenido descargable, PlayStation 3 ofrecerá la versión más completa del juego hasta la fecha de hoy. El motor ha sido revisado a fin de utilizar la tecnología de la PlayStation 3, por lo que si se mira de cerca se puede notar que los negros se ven más negros y las texturas más nítidas, pero usted probablemente piense que se ve fuerte y brillante. Al poner las dos versiones lado a lado se muestra que las escenas de PS3 se ven mejor. Para compensar el hecho de que los usuarios de PS3 no serán capaces de experimentar el primer juego de la serie, Microsoft posee los derechos de publicación, BioWare tiene Creative. Intercalado entre la escena de apertura del juego y la pantalla de personalización de personajes es una historia de fondo cómic interactivo. Lo que esto significa es que hombre o mujer pastor relata la historia del primer Mass Effect contra un telón de fondo de las imágenes proporcionadas por Dark Horse. La obra de arte es limpia y bonita, pero no esperes que los personajes se parezcan en nada a sus homólogos de historietas, especialmente W. Rex, cuyo rostro parece más aplastado de lo habitual. Durante la sinopsis de la historia de aproximadamente 15 minutos de duración, tendrá que tomar algunas decisiones clave que entran en juego en la segunda parte y final. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿A quién quieres conectar con? Estas son preguntas importantes que solo tú puedes responder. En general, la sección de cómic está bien hecho, aunque hace pasar por alto algunas partes de la historia que gastan una cantidad considerable de tiempo en el juego original, como el Torian, una planta antigua con poderes de control mental. Además, como alguien que jugó el primer partido en 8 ocasiones, es difícil no sentir que este cómic es un botón de fácil. Después de todo, siempre se garantiza que la habilidad de Shepard discurso fue lo suficientemente alto como para hablar W. Rex por debajo de su freakout emocional inevitable, pero otra persona puede hacer lo mismo sin el esfuerzo. Ese algo que debería haber sido considerado para la versión Xbox y debe ser incluido en Mass Effect 3 para ayudar a las personas que no han jugado los títulos anteriores. En términos de juego, Mass Effect 2 funciona como la mayoría de shooters de PS3, tú apuntas y disparas con L1 y R1 y con L2 y R2 puedes ir a tu arsenal y opciones de tecnología biótica. Hay también algunas diferencias que la mayoría de la gente no se dará cuenta, es que la piratería minijuegos se han simplificado. Durante las misiones principales, con un sentido de urgencia como el tutorial introductorio, y minijuegos para abrir cajas de seguridad o terminales se han eliminado, pero todavía están intactos en la zona más pausada. Mass Effect 2 fue uno de los mejores juegos en el 2010, por lo que es una adición bienvenida a la gran biblioteca de PS3, pero no hay que olvidar que Mass Effect 3 saldrá en PlayStation 3 al mismo tiempo que Xbox 360. Y dime tú qué opinas de esto, deja tus comentarios abajo. Gracias por ver.